Bienvenue à notre programme de cuisine française. Bienvenido a nuestro programa de cocina francesa. De nuevo aquí con vosotros a enseñar uno de los grandes clásicos de la cocina, la blanquette de veau para empezar hoy. Bueno, me vais a seguir, vais a ver lo fácil que es. Podemos hacer una blanquette de veau. Eso no sé cómo traducirlo un poquito, mira, como estofado de ternera blanca en salsa blanca. Aquí tengo para hacer un caldo, el caldo de toda la vida. No hay ningún secreto más en esto. Corto la cebolla en trozos y aquí tengo vino blanco que voy a poner en mi olla de agua hirviendo. Así, un buen chorrito de vino blanco. Inmediatamente le pongo mis verduras para el caldo. Esta voy acá, voy a cortar la zanahoria en dos trozos, así para que no me ocupen tanto sitio. Y tomillo bien fresquito, una hoja de laurel o dos, unos dientes de ajo, dos también. Voy a poner todo esto por aquí. Los ingredientes que me quedan son para mi salsa para después. Y voy a dejar subirse esto en temperatura para poner mi carne después. Aquí tengo unos champiñones. Lo vamos a cortar a la manera francesa, que se dice tornear. Entonces aquí vamos en lateral y otra vez en lateral. Siempre se hacen así para la blanquette de veau. Así que lo vamos a hacer a la manera tradicional. Así en lateral y otra vez en lateral. Así. Yo no sé por qué se han acostumbrado a hacer esto, pero bueno, será una fantasía de un cocinero. Y ahora, pues mira, se respeta, porque son costumbres y la costumbre va con la tradición. Así. Bueno, aquí tengo bastantes champiñones. Aquí tengo una sartén que he puesto a calentar. Mientras sube la temperatura de mi caldo, voy a poner estos champiñones a saltear un poquito, no mucho, pero solamente para evitar que nos echen luego mucha agua en el caldo, en la salsa de la carne. Aquí estamos. Pues aquí tengo ternera blanca, ternera de Ávila, está muy buena. Entonces hemos cortado los trocitos, así como unos daditos un poco grandes, y lo voy a echar aquí directamente. Bueno, dejamos un minuto más, el tiempo de saltar los champiñones, y estará esto listo. Aquí tengo esto, y lo dejamos saltear para que echen su agüita. Una cuchara de madera, le damos un poquito de color. Lo dejamos que echen un poco y nada más. Eso lo pondremos de acompañamiento al final de la receta con la salsita. Lo que le voy a hacer a los champiñones ahora es ponerle sal y un poco de pimienta. Y voy a aprovechar para añadir en mi caldo, porque no he puesto cuando estaba el agua hirviendo y no quiero olvidarme después. Y luego se me va la olla, en el caso de decirlo, como dice por aquí. Ya está. Aquí una pizca de sal, porque la sal le ayuda a sacar su agua, los ayuda a deshidratarse. Aquí pongo esto, tapamos otra vez y a ver lo que pasa aquí. Están tomando un poquito de color, ya, justo como quiero. Lo dejamos. Y ahora que está esto bien, pues voy a echar la carne.
dentro del caldo, así, así, y ya haremos nuestra salsita al momento que la carne estará lista. Bueno, ya está. Voy a dejar tapado para dejarlo como una hora y media más o menos. Ya lo picaremos para ver, pero una hora y media la ternera blanca necesita menos cocción que una ternera más madura, más currada. Y entonces ahora dejamos esto está listo, lo guardamos aquí para hacer la salsa, eso lo dejamos una hora y media y nos volvemos a ver cuando esté listo para hacer la salsa. Hasta ahora. Pues ahora tenemos nuestra carne escurrida, bien limpita, el caldo por aquí. Vamos a ir a por la salsa blanca esta específica de la blanquette de veau. Aquí voy a poner un poquito de mantequilla a derretir y le voy a añadir un chorrito de aceite, de girasol como siempre o de maíz, bueno, de aceite neutral, para evitar que tengamos el problema de quemarse la mantequilla al calentarse. Y ahora, ¿qué hago? Pues la voy a dejar bien fundir y le voy a poner harina para hacer el fondo de, como, bueno, es una salsa blanca un poquito tipo bechamel, pero que se hace con el caldo de cocción de la carne. Aquí tengo, está en su punto la mantequilla, la materia grasa. Es una salsa que va a ser un poquito espesa, ¿eh? Entonces yo no dudo en ponerle dos o tres cucharas de harina que dejamos cocer aquí bien, que se reduzca. Eso, que es importante que la harina esté bien cocida, ¿eh? Si no, no nos vale. Bueno, aquí tengo mi caldito directamente en la cacerola, a subir en temperatura, inmediatamente se agrega bien la harina, fantástico. Y ya movemos un poquito esto, vamos a revolverla. Es una salsa que encanta a los niños. No, es una receta de los clásicos también de Francia que se hacen ya en los bistros en París, en Lyon. Es un plato típico, es que en Francia comemos muchísima ternera blanca, muchísimo más que el cerdo, ¿eh? Aquí la ternera blanca es un lujo porque vale mucho dinero. En Francia es uno de los básicos de la cocina. Y los que me habrán visto algunas veces en este programa van a pensar que nosotros en Francia no comemos otra cosa que arroz blanco. Pero no, es que resulta, la casualidad hace que los grandes clásicos se sirven con arroz blanco. Porque hoy otra vez voy a servir esto con arroz blanco, pero es lo que más le pega, vamos. Pero también los franceses dicen que son el pueblo que come más verdura del mundo entero, más que los españoles. Hay que ver, que aquí se comen muchas verduras también. Aquí estamos con la salsa, subiéndose en temperatura. Ahora la voy a dejar reducir un poquito y la terminamos de arreglar con nata de Normandía. Nata de esta buena. Y terminaremos siempre, la blanquette de veau se termina con un zumo de limón y un batido con la yema de un huevo para darle más espesor y más grosor a nuestra salsa, más cuerpo. Así, y una pizca de limón siempre le viene bien a la salsa blanca. Pues la dejo aquí 2 minutos, el tiempo de preparar el huevo, que aquí tenía yo un bol preparado, pero bueno, me lo han quitado. Aquí. Aquí voy a separar yema de clara para poner. Así, para terminar mi arreglo. Aquí voy a quitar todo lo que no necesito usar para que nos aclaremos mejor. Aquí está mi zumo de limón. Entonces eso no me hace falta. Eso voy a mezclar un poquito de zumo de limón con la yema de huevo
Lo pondremos al último momento y para evitar que no se nos cuaje el huevo, ya les pondré una cucharita de salsa dentro para cocerlo así antes de echarlo. Porque si no se nos va a hacer trocitos como una tortilla. Y no es bonito, no tiene incidencia en el sabor, pero bueno, más bien en el nivel de la presentación. Aquí tengo la nata que se va a cocer dentro de la salsa. Vamos, quizás ajustaremos en sal y pimienta cuando habremos terminado, pero primero le voy a poner un poquito, aunque el caldo esté ya salado, pero bueno, como la harina y todo eso está bastante soso, pues ya le ponemos pimienta. La carne está ya lista para poner directamente en la salsa, ¿eh? No se le tiene que hacer ninguna cosa más a la carne. Pero primero voy a terminar mi salsita con el huevo. Tal como he dicho antes, voy a coger otra cucharita aquí y voy a meter un pelín de salsa caliente aquí para que no se me cuaje el huevo dentro de la salsa. Así. Y así la ponemos. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Hasta aquí. Ya, mire qué bonita. Está preciosa, está subiendo, está reduciendo. ¿Y ahora qué? Pues ahora la carnecita dentro directamente. ¿Sí? ¿Y qué? Los champiñones, que no necesitan más tampoco. Y está, tiene una pinta que me quedo para comer. Hoy me quedo para comer. Venga, vamos a quitar todo eso. Voy a presentar el ajo. Lo voy a meter aquí en el medio, en este plato blanco bonito. Un poquitín de arroz en el fondo de mi plato. Y montaremos la blanquette de veau que se está todavía reduciendo y la carne se está empapando de salsa. La pondremos alrededor. Así. Tampoco vamos a meter medio kilo de arroz, ¿eh? No hace falta. Lo bueno de esto es la carne y la salsa. Venga, aquí lo tengo. Lo voy a dejar hasta el último momento. Y voy a apagar el fuego. Ya está. Y vamos a coger una cuchara limpia. Mejor. Un poquito de carne. Otro poquito de carne. Se está mezclando los champiñones, vienen también, ¿no? Así. Y esta salsa es, y huele de bien, que es apetitosa. Es un invierno, es una maravilla. Un día un poquito así nublado, eso viene de fábula. A mediodía, y tampoco es mucho tiempo, porque el tiempo que echamos es el tiempo que se cuece la carne sola. Entonces, tenemos tiempo de hacer otras cosas mientras. Eso aguanta solo en un lado de la hornilla y ya está. Bueno, aquí le pongo un poco más de salsa por vicio y un poquito en el arroz. Solo por vicio. Por ser muy golosos. Eso. Y ahora, ¿qué hago? Yo voy a limpiar un poquito esto y voy a quitar el ajo de metal porque tampoco no lo vamos a comer. A ver si me ayudo con esto. Así. Mire, blanquette de veau traditionnel comme en France. Voilà, bon appétit. Yo me lo llevo a la mesa. Pues vamos a hacer hoy una receta un poquito difícil, pero bueno, hay que empezar con todo.
Los profiteroles, también estos son muy apreciados en la cocina francesa, que son al final lo que llamo petit choux y que en España se llaman petit sou. Siempre lo veo en las revistas o en las tiendas, a veces se venden y se llaman petit choux. Entonces a los petit choux lo vamos a hacer con agua hirviendo, a la cual vamos a añadir mucha mantequilla, así, que va a derretirse directamente en el agua. Y le vamos a poner enseguida harina. Eso nos va a hacer una especie de masa que se va a pegar, que tiene que reducirse y se va a pegar a las paredes de nuestra cacerola. Y bueno, ya luego le añadiremos los huevos, vais a ver los pasos, fuera del fuego, ¿eh? Tiene que estar hecho fuera del fuego. Aquí tengo azúcar, que le pondremos después también. Yo le voy a poner una pizca de sal. Eso es lo que estaba buscando, porque siempre a la pastelería una pizquita de sal. Bueno, está subiendo esto otra vez. Lo voy a dejar así, bastante calentito. Así, y al máximo. Y esto, ¿por qué decía yo que es una receta delicada? Porque a veces pues, se nos va la masa cuando la cocemos, se nos baja un poquito, porque claro, no le ponemos levadura. Eso tiene que levantarse como el vol-au-vent, pero bueno, ya tiene que levantarse por sí mismo. Si vivís en una playa, si vivís al borde del mar, yo seguro que vais a tener problemas con esta receta, porque yo que vivo en la playa os aseguro que me la veo canutas para hacerla, porque la humedad del tiempo juega mucho en el éxito de esta receta. Así que yo aconsejaría, si os metéis a hacerla en verano, cuando está el tiempo muy seco, ¿vale? Si vivís en la montaña os va a salir la profiterol de maravilla. Así que aprovechad cuando vais al campo o a ver a la familia que vive un poquito más arriba. Así que voy a echarle ya toda la harina de un golpe, ¿eh? Y vamos a ir removiendo fuerte, 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 para que se nos agregue todo esto rapidísimo. Así, una masa muy compacta. Y se está cociendo la harina al mismo tiempo, ¿eh? Como está poniéndose. Pues aquí está en su punto, cuando empieza a despegarse bien en una bola única, mire, así está la masa perfecta de los petit choux. Con eso se hacen las unas tartas en forma de sombrero de payaso, que llamamos nosotros pièce montée, que se hacían para las bodas, para las comuniones, para los bautizos siempre. Entonces aquí he puesto un huevo entero. Y mire cómo se descompone un poquito mi masa y otra vez se va a recomponer, pero la echo fuera del fuego para que no se nos haga una tortilla. Así. Voy a por el segundo entero, ¿eh? Con todo, yema y clara. Y vamos así agregándolo igual. Siempre con fuerza. Y luego le pondré de último, cuando esté bien seca, un poquito de agua de azahar, no mucho, porque tampoco la quiero hidratar demasiado, y el azúcar, porque tiene que estar así cuajada. Pero cuando estén los huevos todos bien agregados. Aquí vemos que la masa ha cogido un buen color. Le voy a añadir un huevo más y se acabó. No voy a poner los cuatro, porque eso a la vista se ve. Si está un poquito así, que se ve más brillante, pues ya sabemos que está en su punto. Así que os lo voy a enseñar para que tengáis ya el punto justo para terminar de agregar huevos. Venga, a darle fuerte otra vez, que se me haga esto una masa, un batón, y ya está. Y este es su punto. Ya no le voy a poner más huevo. Está bastante amarilla así, se despega bien de un solo trozo, así, ¿lo veis? Eso es un trabajo, ¿eh? Uf, yo no pensaba venir aquí para trabajar tanto. Bueno, ya está. Aquí y
unas gotitas de agua de azahar, que eso le viene muy bien porque le da un sabor, si no eso sería un poquito soso, sería una masa dulce pero muy sosa. El agua de azahar a mí me encanta, la pastelería, todas las esencias así de fruta o extracto de, le dan un sabor incomparable a todo lo que es pastelería. Bueno, ahora tenemos el horno calentadito a 200 grados y voy a montar los petit choux directamente en la placa del horno. Y así con una cuchara, ¿eh? Nada más. No vamos a utilizar manga ni nada de esto, no hace falta. Si sube, sube bien así. Si no sube, pues no subirá más con una manga. Así. Vamos a hacer. Una, dos, tres, cuatro, ya con 9 tendremos bastante. Y ya tenemos 9 que nos basta para hacer lo que queremos. Y ahora al horno. Nos volvemos a ver dentro de media hora, a ver si está nuestro profiterol como queremos. Ya estamos aquí, que acabamos de sacar nuestro petit chou. Los dejo aquí enfriar para no quemarme. Y vamos a ir a por la salsa de chocolate que vendrá encima para terminar el postre. Yo también he sacado, he tomado la precaución de sacar el helado del congelador para que no esté muy duro y que lo podemos utilizar. Podemos sacar de la caja para rellenar los petit choux una vez nuestra salsita esta. Lista, aquí tengo chocolate negro, chocolate de cobertura, muy bueno, y lo vamos a poner aquí a ablandarse con mantequilla, una pizca, un chorrito, pero muy poco, ¿eh? Otra vez de agua de azahar, que va a venir muy bien porque lo tenemos también en la masa de los petit choux, y azúcar glas, que yo pondré luego cuando estará esto un poco fundido. Mire. Esto es un chocolate súper bueno. Tampoco es cuestión de comer petit choux de chocolate. No, eso va a venir solamente encima, así, un chorrito para el sabor y para el adorno, ¿vale? Para que no quede esto tan blanquito. Mira, esto está. Yo voy a subir la temperatura de 2 números para ya que no nos aburrimos, no nos vamos a dormir con el chocolate en la mano, ¿no? Aquí pongo 2 buenas cucharas de azúcar glas para evitar los granitos porque es muy desagradable. Y ya lo dejamos tranquilamente terminar de fundir mientras voy a ir a rellenar nuestros petit choux. Si acaso en casa se os pone demasiado espeso el chocolate, pues ya podéis añadir una gotita de agua, ¿eh? Que no hay ningún problema. Aquí voy a bajar ya el fuego y este que es la placa de helado, que otra vez me equivoqué. Bueno, aquí voy por mi helado. Está un poquito blando, tampoco derretido, pero un poquito blando. Es más fácil de trabajar. Aquí lo voy a coger con esta cucharita que está más pequeña. ¿Y qué hago con los petit choux? Pues los voy a cortar con tijeras. Así, le damos un corte por arriba, tampoco tenemos que cortarlo del todo. Y aquí con mi cuchara voy rellenando con un poquito de helado, así dentro. Helado de vainilla, helado de fresa, helado de caramelo, lo que queráis, helado de chocolate incluso. Si no os gusta tanto el chocolate, pueden dudar porque como viene chocolate aquí. Y aquí voy a poner uno. Aquí otro que voy a cortar por allá. Para llenarlo, otro aquí, y ya con 3 quedaremos con una buena porción
bastante, un buen postrecito, así casero, económico y que le gustará a todo el mundo. Así, y ya, un poquito más porque no vamos a ser tacaño. Aquí estamos, tenemos los tres profiteroles, aquí una pequeña mancha, la voy a quitar, quito esto del medio, un trapito para limpiar mi pizarra, así. ¿Y cómo va esto? Pues esto va muy bien, está justo en su punto porque no lo quiero demasiado espeso ni lo quiero demasiado líquido, porque así se va a poner encima y con el frío del helado que está debajo se va a cuajar inmediatamente y nos va a hacer como una cobertura del profiterole, así. Mira. ¿Queréis venir aquí a probar esto? Pues nada, lo vamos a comer nosotros. Me lo llevo y a llevar a la mesa ahora mismito. Y lo comemos y en casa a hacerlo. A ver, hasta ahora. Despedimos con nuestras dos nuevas recetas de cocina francesa, la blanquette de veau, les petits choux, transformado en profiterole de chocolate y helado, y ya espero que lo vais a probar en casa, y nos vemos otro día para otras recetas más. Hasta pronto.